Hemos visto que en el movimiento ondulatorio, más importante que el concepto de energía, es el concepto de intensidad. Recordemos que la intensidad era el reparto de energía por cada unidad de tiempo y por unidad de área. Es importante reseñar esto, puesto que si yo tengo aquí un foco emisor, aquí en el 000, la energía que tiene esta esfera es la misma energía que tiene esta otra esfera. Sin embargo, no pasa así con la intensidad. Si yo pusiese un metro cuadrado, una ventanita de un metro cuadrado en esta esfera, la energía que está pasando por ese metro cuadrado no es la misma que la que está pasando por esta. Y eso va a repercutir en la amplitud de la onda. De la siguiente manera, recordemos que había una relación directa entre la intensidad y la amplitud. De tal manera que recordemos que la intensidad de una onda era proporcional a la amplitud al cuadrado y a la frecuencia al cuadrado. En este caso me voy a quedar simplemente con esto, con que la intensidad de una onda es proporcional a la amplitud al cuadrado. Pues bien, ¿qué permanece constante en este proceso? La energía. La energía que está emitiendo este foco emisor, aquí tengo este foco emisor, la energía en esta esfera 1 es la misma energía que en esta esfera 2. La energía permanece constante. La energía E1 es igual a la energía E2. Y recordemos que la intensidad era energía, área por tiempo. Si estoy trabajando para un intervalo de tiempo de un segundo, aunque esto es irrelevante, puedo decir que la intensidad es igual a la energía entre el área. De tal manera que si yo despejo de aquí, resulta que la energía es igual a la intensidad por el área. Es decir, sustituyendo aquí, energía E1 será la intensidad 1 por el área 1. Energía E2 será la intensidad 2 por el área 2. La pregunta ahora es, ¿cuál es el área de una esfera? Pues el área de una esfera es 4pi r cuadrado. De tal manera que si esta esfera tiene un radio R1, en tanto que esta otra esfera tiene un radio R2, yo puedo venir aquí, sustituir y escribir que me quedaría entonces intensidad 1 por 4pi R1 al cuadrado es igual a intensidad 2 por 4pi R2 al cuadrado. Se va 4pi con 4pi y me queda que, tal y como estaba diciendo antes, la intensidad 2 es R1 al cuadrado entre R2 al cuadrado por la intensidad 1, confirmando que la intensidad sí que no, evidentemente no puede ser la misma, puesto que el área es mayor. Más área toca menos. Pero no era esto lo que quería, sino recordar ahora lo que dije al principio, que la intensidad era proporcional a la amplitud al cuadrado. Entonces, chicos, aquí, amplitud 2 al cuadrado es R1 al cuadrado entre R2 al cuadrado por amplitud 1 al cuadrado. Cambio las intensidades por las amplitudes al cuadrado. No se olviden que este factor de proporcionalidad, lo que implica es que delante va a 2pi por la densidad, por la velocidad, etcétera, pero como todos esos constantes se van los dos lados de la igualdad. Por eso no lo he escrito. Pues bien, ¿qué me queda entonces? Que es a lo que yo quería llegar. Que la amplitud 2 es R1 entre R2 por la amplitud 1. Es decir, aunque el medio sea perfectamente elástico, la amplitud de las ondas disminuye con la distancia al foco emisor.
y disminuye con esa proporción. Simplemente lo único que ha hecho aquí ha sido este cuadrado, pasarlo a este lado como raíz cuadrada. Y esa es la relación. De tal manera entonces que todas las ondas, aunque el medio esté perfectamente elástico, sufren amortiguamiento. Y es un fenómeno que no podemos evitar. Y se debe a lo que comentaba antes, que aunque la energía permanezca constante, la intensidad no permanece constante, puesto que cada vez toca más área y por tanto la amplitud de la onda cada vez va siendo más pequeña. Es decir, chicos, si la amplitud de la onda es así aquí, aquí será más chiquitina. Bien, entonces lo que estamos queriendo decir en resumen es que la amplitud de una onda disminuye con la distancia al foco emisor, de tal manera que podemos decir que la amplitud, su dependencia es de 1 entre R.